amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Ahorita les estoy mostrando la planta de melón. Se ha escapado de las gallinas, ya tiene floración. Miren la florecita amarilla. Y entonces me percaté de que se está enredando en la tela de mosquitero que yo tengo para cuando me siento ahí afuera, pues se enganchó ahí. Y entonces estoy tratando de desenredarla. Miren esto lo que sucedió. Porque ella tira esas cositas que se enroscan, porque es una enredadera y se enreda. La voy a poner por acá hacia adentro. Tiene muchas florecitas. Espero podamos comernos los melones. Ahorita estoy apurándome muchísimo porque tengo varias cosas que quiero hacer en el patio. Y antes de que llegue la lluvia, pues se está poniendo la tarde oscura. Está tronando. Entonces, pues quiero estar preparada en el momento que llegue la lluvia. Venir listo las cosas que tengo que hacer afuera. Así que acompáñenme en este día. Deliciosa la cosecha de pitaya, amigos. Se las voy a mostrar. Tenemos toda esta cosecha de pitaya. Miren ustedes. Vamos a comer pitayas. Vámonos, las lavamos y esto es deliciosa. Esta es de la blanca, pero es muy rica. Muy rica, muy rica. Os invito, ustedes nunca han comido la pitaya. Esta es la que no tiene espina. Pero es muy rica, deliciosa y nutritiva. Esto le pasa al arrancarla del árbol.
Amigos, y así se va poniendo el cielo ya nublado. Y les estoy mostrando mi planta, que yo siempre estoy orgullosísima de esa planta de mis flores amarillas. Pues echarle de comer a las gallinas, limpiar el gallinero, me toca ahorita. Y estamos en ese trámite de todas las cosas que voy haciendo yo, ¿verdad? Se las voy a estar mostrando por aquí, apurándome porque ya veo el cielo nublado. Ellos ya comieron. Esa es la cría que tiene 3 meses aproximadamente. Y ya su mamá está otra vez por sacar pollitos. Así que pronto tendremos otra nueva camada de pollitos. Me contaban que en los ranchos las personas a veces quieren que las gallinas se echen, que saquen pollitos y no lo hacen. Y acá yo les digo, ya no quiero más porque no es la comida que le da uno, sino es que hay que preocuparse por ellos, que no se enfermen, que atenderlos. Hay más cacas para limpiar. Ensucian muchísimo, que acaban con todo. No solamente es la comida, es el espacio también que deben de tener. Entonces yo con eso soy bien, pues, ¿cómo les voy a decir? Yo soy bien atenta de que mis pollitos estén cuidados, los animales que yo tenga. A mí no me gusta tener animales y tenerlos así como quiera. Pues miren, este es el gallinero. Se limpia hasta 2 veces al día, porque ya es ahí, se lavó. Pero resulta que amanecemos en la mañana. A mí no me pica, porque ella es mansita de aquí de la casa. Vamos a dejarla tranquila, vamos a dejarla tranquila. No hace falta ponerle agua, porque ya veo la candelaria. Pero miren, tengo que aquí, voy a lavar aquí. Sí, vamos a lavar aquí, miren cómo están las cacas por todo. Porque ellos duermen ahí arriba. Ahí duermen ellos. Toda la noche tirando caca. Paco, Paco. Bueno, amigos, y aquí ya ven, ya arrancó la lluvia, impresionante lluvia que está cayendo. Y miren ustedes que apenitas alcancé a hacerles unas cosas, pero ya tuve que entrar. Y está escampa y llueve y así.
Bueno, y esto ha sido todo por el momento. Espero les haya gustado este video, que lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Yo soy Dianel y desde acá digo, si no están suscritos al canal, háganlo, este es el momento. Déjenme ese dedito arriba si es que les ha gustado, que es una de las cosas con las que mejor podemos agradecer a los creadores de contenido. Y suscríbanse para más contenido. No olviden activar la campanita para que no se pierdan el próximo video. ¡Nos vemos!